Muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos después de un largo tiempo que probablemente a ustedes no les tome tiempo, no les haya visto, pero dejé de jugar casi 2 o 3 semanas a Dragon Dogma. Inclusive jugamos una parte de lo que es Stellar Blade, que obviamente voy a traer después de estos capítulos. Pero el día de hoy, bueno, me he descubierto, me han comentado por ahí en Steam, que bueno, recuerden que teníamos perdido al personaje, el Sigurd. Algo así, que es el que te da, pues básicamente, la misión para poder hacerte arquero mágico. Y al parecer, pues bueno, hay una forma de volver a encontrar al personaje. A mí se me murió, llámelo que sí, y me encontré con la sorpresa de que efectivamente, recuerden que falló una misión de la reina Nadine, que también es la gatita. Pues al parecer, no solamente se me han muerto Sigurd y Nadine, se me han muerto otros dos personajes y no sé cuántos más se me han muerto en la otra ciudad. Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy es cómo revivirlos, que básicamente es venir aquí. ¿Vale? ¿Cómo te das cuenta de que están muertos los personajes? Bueno, primero hablas con ella, la persona encargada del santuario, ¿vale? Y aquí le dices buscar cuerpo y te dice prácticamente todos los que están muertos, ¿vale? Y tu excavación, objetos interesantes, objetos caros, ¿vale? Que es el que se ha muerto. Nadine, objetos adorables, que esta es la reina, ¿vale? Básicamente. Gustafar, que es el que nos va a dar básicamente la misión que ando buscando. Y Krat. ¿Vale? Que crack, que no sé. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita, pues, por ejemplo, poner a Nadine y le vamos a poner una marca, ¿vale? Entonces, le ponen la marca y nosotros posteriormente vamos a ir a donde esté la marquita, que básicamente es una veladora al lado de ella, ¿vale? Aquí nos dice quién es y básicamente qué cosa está. Y teniendo, antes de esto, dale, teniendo aquí en el inventario una piedra de despertar, pues vamos a poder respetar al tipo, la persona que se ha muerto. No sé cómo reaccionará, porque obviamente la mataron por nuestra culpa, pero bueno. Entonces vamos a revivir a Nadine. Y ahí revivió, ¿vale? Matamos a la princesa. No sabe qué pedo aquí con nosotros, pero imagino que seguirá o algo así. Ahí se fue a tomar por culo. Ya la revivimos, ya regresará obviamente al palacio. Entonces, aquí ya no debería salir ella. Ya. Ya está vacío, ¿vale? Entonces podemos ir a buscar a otros personajes, como pueden ver. Y esta zona donde está aquí, no hay, ¿cómo se llama? No hay ataúd, pues obviamente no hay muertitos. Este de nosotros está aquí al lado, ¿vale? Que debe ser este de aquí. Aquí está Gustav, que es el que vamos a revivir. Pues vamos a revivir a Gustav y acá. Supongo que Gustav se irá hasta la parte donde está el arquero y ya iremos a esa parte. Está. Se revive Gustav y ya está. Ahí se fue Gustav. Obviamente no puedo hacer nada, le aprieto lo que sea, no pasa nada. Y pues nada, luego iremos a revivir a esos otros personajes que no sé realmente qué cosas son. Nos quedan pendientes, ¿vale? El día de hoy vamos a revivir a algunos personajes. Krat, que no sé quién carajo sea Krat. Y Henderson, que tampoco sé qué cosas serán, ¿vale? Estos son personajes del sitio de excavación. Y bacán. Vale, y todavía me faltan los del otro lado del. ¿Vale? Supongo que algunos los habré matado o algo así, ¿no? Solamente es de revivirlo. Pero por ahora no voy a hacer eso. Voy a ir a. Ah, ya, mira, ya me habló. Hey, Nadine. What has happened, Arisen? We must. Nay. We ought not abandon caution. To move now would be to. Instead, we shall pen a letter and beg that you will deliver it to Manella in our stead. Para una cartita y una misión. Llevar a alguien. Esto. Cristóbal Gamer. Bienvenido al árbol de Bird. Cristóbal Gamer. La carta, pero no me la dio. Dice. Buenas, Black. Pues supongo que será una misión, ¿no? Trégale el azote divino a Ambrosius. Dios al dolor. Escolta a Gustafar. Vale, ya está Gustafar. Trégale el orbe jadeíta. Arrestar. Abadesa. Este no sabemos si es que se murió el tipo o algo así. Probablemente se me murió el personaje de aquí, ¿no? Pero ya descubrimos cómo revivir a estos personajes, entonces ya. Lo que tenemos que hacer es volver a revivirlos, la región que le toca, y hablar con ellos y hacer las misiones. Buenas, Chris, buenas noches. Y ahorita lo que vamos a hacer es básicamente trazar el camino. Ahorita vamos a ir a este lado de acá. Porque vamos a ir a entregar, pues,
nos pidió que hiciéramos una misión para allá. Y de ahí vamos a aprovechar a irnos, pues básicamente a esta región, donde iremos al otro panteón y revisaremos que tenemos muertillos por aquí, ¿vale? A revivir alguno que parezca ser de relevancia. Porque seguramente hay un enano por ahí que se me ha de haber muerto. Y ese enanito ha de ser, digo que es un enano, pues no sé si es un enano, ha de ser el que me falta para que podamos hablar este. Había visto. Entonces, este enanito ha de ser el que nos haga falta para que podamos entender el pico. ¿Vale? Vamos para allá, ¿no? Y así aprovechamos a entrenar también al personaje nuevo, la clase nueva que se llama Parabarista o algo así. Lancero místico, ¿vale? Ya terminamos los que faltan. Ahí sacamos al guerrillero, sacamos algunos otros, ¿vale? This is most convenient. Another destination we were bound for is not far from here. Capa Eche. Bienvenido al árbol de Bird. Le paramos la del azote divino porque al final de cuentas no lo necesitamos. Capa Eche. Ahorita. Dice. Buenas. Buenas. Cristóbal Gamer. Dice. Ahí viene. ¿Qué viene? Capa Eche. ¿La bruja que te mantiene o qué? Dice. ¿Qué haces? Con todo respeto, Capa Eche, no me gusta Minecraft. Dice. Juega Minecraft. No me gusta Minecraft. La única vez que lo jugué porque Cristóbal, que está ahí en el chat, pues prácticamente Cristóbal Gamer dice, vale. Que no hemos terminado de hecho la segunda parte y sí me interesa terminarla. Lo tengo instalado el juego, pero nada más fue un poco de historia, ¿vale? 8 Riders from. Oh, venga. Capa Eche. Hola, Capita, Abe, ¿cómo estás? Yo, Eli. Hola, bienvenido al árbol de Bird. Dragnex. A futuro si bienvenido al árbol de Bird. Entre cuates y colegas, pero Streamlabs. Dice. No me motiva, Capa, ¿vale? Eche just tradit de Channel with 8 Web. Bienvenidos al canal, ¿cómo les va? Dice. Ya llegamos. Oh, no sabía que tiraba. Dice. Me vine. Capa Eche. Dice. Quiero jugar de nuevo el The Witcher. Yo voy a quiero jugarlo, ese no lo he jugado nunca, ¿vale? Pero voy a esperar a que tenga. A que salga el remake. Para jugar el 1, ¿vale? No el 3, el 1. Capa Eche. Dice. Te va a encantar. Sí, lo sé, pues si me gustó la historia. Y el anime, digo, la serie y la. No por Henry Cavill, pero sí. En general. Sí. Vale, pues se rebota mi. Capa Eche. Tengo uno. Dice. Te falta probabilidad. Dragnex. Dice. ¿Qué? Ese juego ha de costar como $100. Rodolfo. No. Bienvenido al árbol de Bird. O sea, sí cuesta. Rostans. Pero no cuesta $100. Bienvenido al árbol de Bird. $70 costaba el. Seikuta. Al principio yo lo compré. Bienvenido al árbol de Bird. Cristóbal Gamers. Como 50. Dice. Al Black el Capa Eche me enseñó una página super chida, es como la supuesta página que te iba a revisar los artefactos pero mejor XD. Ah, vale, yo, ok. Yo, Eli. Ya lo checamos luego, creo. Dice. No mientas si lo viste por Papi Henry. No mientas si lo viste por Papi Henry. I wonder what lies at its bottom. Oh, gracias por el follow. Streamlabs. No, dice. Thank you for following Dragon. No agarré, voy a cambiar esto. Cristóbal Gamer. Dice. Man, esa página la estuve probando estas últimas 2 horas y es súper buena. Espérame, que toda la gente perdida. Tan lejos. Vení para acá. Espere. Rata. Yo, Eli. Para acá, no me no. Dice. El Cristóbal está súper mojado. Y Gesbacker. Nunca había visto bienvenido la página, al árbol de Bird. Ponyost. Bienvenido al árbol de Bird. Ponyost, chicos. Dragnex. Bienvenidos. ¿Cómo están todos? Thanks for following. Following. And I've no objections. Vamos empezando la maestro místico. I suppose there can be no harm in bringing this along. We'll
find a use for it, I'm sure. ¿Colega? ¿Está? No habrá muerto el idiota, ¿no? Esté yendo a... yendo al, al... Coño, que se ha muerto, yo creo. Lo han matado y... No, que no me estás jodiendo. Al dolor. Se ha cancelado la misión. Bueno, pues jefe. Jefe la BP. Bienvenido al árbol de Bird. Ah, mira, pero tengo. ¿Puedo usarla? Usarla para ir. Bueno, primero voy a asegurarme que el tipo Cristo no se haya quedado atrás y... Dice. Es esa típica página que te permite importar tus artefactos, personajes, Excel y ahí puedes calcular tu DPS, cómo están tus artefactos, cómo cambia tu personaje si tuvieras X cosa, inventar artefactos que son proporcionales al juego, etc. Ah, ok, ya. Está bien, pero ya meterse a eso yo ya no quiero. Ya pasé por esa etapa en no me acuerdo qué juego. ¿Y acaso la usaría nada yo más Eli, para...? Dice. En resumen, le valió madre. Para probar, no sé... alguna build nueva y decir, ah, mira, funciona. Funciona con este combo. Ya. Punto. Pero fuera de eso... ya no voy. Ya pasé por ese tiempo donde me mataba yo horas tratando de conseguir una build. Ya jugué demasiado Ragnarok. Ya me acordé dónde fue que lo vi en Ragnarok. Ragnarok era así, weón. Era buscar builds, armarlas. ¿Qué piezas eran perfectas? No, ya no. Quiero disfrutar mi juego, no matarme, weón. Yo, Elib. Dice. A mí me gusta la página, pero es muy compleja y me pierdo en tantas opciones que tiene. Solamente es se va a practicarla. Pues nada, iremos a sacar la misión del... Ah, no, y a tomar. Porque ya me quitaron al tipo. Lo habrán quitado, ¿no? Jesús Olivero. Dice... ¿Apareció la misión? Black, el PS5 Slim es bueno. No sé, yo no tengo el Slim, yo tengo normal. Supongo que estará bueno a su manera. No sé, siento que corro lento, weón. Lo malo de volver a jugar Genshin, weón. Siento que corro lento, weón. Yo siento que corro lento. I'll collect that. You needn't trouble yourself. Cristóbal Gamer. ¿Por qué tengo tanto peso? Dice, si man el capaeche me recomiendo que mi Diluc que le llevara con ese mandoble de maestría a ese segadora de la lluvia, en vez del de Deija, al principio no estaba convencido, y man mi Diluc pegaba de 286k con el de Deija a 361k con esa otra, muy broken. Jesús Olivero. Dice, si parece que corre lento, jajaja. Oye, Joel, ¿y que le diste pene duro, eh? Lo excitaste demasiado. No te vuelvo a prestar a mi Cristóbal, eh. La puta madre, te lo presto un ratito, don, y me lo traes todo con la concha partida, don.
Joel Ibn dice: a mí no me culpes, el capelotien grande y así los deja a Tats, bien enamorados. Cristóbal Gamer dice: XD. We seem to have arrived without issue. A mí no me culpes, dice Libela. Te culpo porque tú lo invitaste, cabrón. Me dejaste a mi Cristóbal ya con el culito abierto. I'd wager there's ought to be found here. Let us ponder how best to proceed. I'm attentive and loyal, and prefer to remain by your side. Lo bueno es que está feliz. Ah, no, sí. Eso no te lo niego. Eso no te lo puedo negar, compadre. Lo dejó bien encerradito y felicito. Le dio juguete nuevo para que se entretenga un rato. Joel dice: nosotros estábamos igual cuando descubrimos la página. Hasta miedo me da, weón. Karen, ¿cómo voy a poner cuando yo la vea, weón? Tengo miedo. Cristóbal Gamer dice: hay algo que te puede interesar, Black. Esta página es capaz de precedir artefactos. No es broma. El Capaeche vimos cómo subió los artefactos y justo le salió lo que predijo la página. Ellos tienen magia negra de la buena, XD. Magia negra de la buena. Me ilusione, culo. Arriba. Hasta luego. Ah, estaba dentro del... la madre esa, güey. Y que aquí debe estar el... ron eso. Cristóbal Gamer dice: obviamente tiene margen de error y te lo dice porque te pone la probabilidad que te salga uno u otro stat, pero de los que puso Capaeche para que predijera le subió exactamente eso, Exi. ¡Ayuda, me muero! Joel dice: hermanito, ya me voy a descansar, suerte en el directo, mañana seguimos platicando del Genshin. Tranqui, no pasa nada. Bueno, me vas a soltar, cabrón. Joel dice: nos vemos, chat, se cuidan. Cristóbal Gamer dice: luego yo te enseño cómo utilizarla, no está tan difícil, la verdad. Y lo que dice.
echa para atrás. Ah, me lo sabía, bro. Allá lo mataron. Violaron, allá le metieron un poco en la cabeza. Cristóbal Gamer dice: XD Black, voy a ver cuánto pegaría Turadin versus la mía si ambas estuvieran sus 6 de XD. Haz loco, hermano. Ese comentario, resérvatelo para ti, ¿no? Detesto ese tipo de cosas, ¿no? Te aviso, ¿eh? Averígualo para ti, ¿no? Quédatelo para ti, jamás se te ocurra comentármelo. Es lo que te digo. Vayas a cometer el error. Toma, asqueroso. Eso tiene que... As you wish, I shall return directly. Vamos al enano. Cierto, el enano estaba en su casa, ¿no? Call that a resounding victory. Well, I'm sure there's still room for improvement. Make short work of any and all challenges we face. Cuatro. Son los cuatro niveles, son rápidos. La bronca son los otros cuatro niveles. Let me get that.
Que ya puedo llevar a Gusta de nuevo. Gracias a mi amiga, gracias a los chicos de ti. Me dijeron lo de revivir. Sky for all eternity. It wasn't for the crick in my neck. Keep gazing upward, and you'll like to stumble ere long. That's quite a large boulder. But methinks 'twill budge if we combine our strength. Would anyone care to push? I've got a good feeling about this one. You would gather materials here, Master. Can we really afford to carry more? You've returned, Sir Arisen. To what do I owe? What's this? I can scarcely believe it. 'Twould seem all is not lost after all.
This time, I shall not fail her. I shall protect Empress Ni- Now, who could have orchestrated Her Majesty's assassination? Who would- The rogue you captured has been interrogated at length. But last I heard, he had yet to name his benefactor. Methinks you- We may benefit from pursuing the information. This curative spring sounds as if 'twould do wonders for an aching back. Let us see the good dwarf there, post haste. Pray, allow me to show you the way. The vanguard is yours. Lead on! Voy a llevar a mi coleguita. Estaba muertito y revivió. Agüita. At last. The spring here has been visited since time for its curative property. I'll go have my soap now, if it is all the same to you. Can't have Cleona. Ooh! It twinges. T'would seem I owe you a debt of gratitude. And an apology. True to your word, you have seen... I was so afeard for his well-being, I couldn't bring myself to sit at home, waiting, wondering. So I followed you. My husband and I are met with persecution everywhere we turn, you see. More than one village we thought to call. That is why we live in so far-flung a place. Gaustafa can bear the judgment well. You, at least, have proven deserving of our trust. I shall not soon forget this good turn you've done my husband and I. You are welcome to visit us again, if your travels should happen to take... I would fain lend you my skills as magic archer maester. And I'm certain my husband would be only too glad to take up his blacks... Sir Cleona was the magic archer maester all along. It seems we've gained a powerful ally, though it was not our aim. Vale, pues, A ver... Otra misión. No, la trona desperta, destapa la verdad tras la muerte de la emperatriz. It seems we must have a word with the fiend who attacked. Empress Nadinia. He rots in Batal's jail as we speak. Follow me, Master. I shall guide you to the location. Well, if you insist. I'm only glad I don't have to lead the way for a change. You're no soldier, are you? I'd not recommend camping. You'll awake neath a blanket of ash. I can give you a roof over your head, at least. A ver. Aumento, traslado, aumenta la velocidad de movimiento. Al transportar a Levana. Ah, dime la mañana que pude haber adquirido esta habilidad mucho antes. Es más rápido transportar al mío. El oro obtenido al adquirir monedero. Habilidades básicas. Cerrada. Permite al usuario trasladarse inmediato hasta un enemigo afectado por descarga cuarante. Cuando descarga cuarante, expansiva con. Carga intensiva. Extiende. Descarga tras. Descarga tras tocante. Espiral. Hace girar la lanza dual al frente para cortar. Ah, vale. Habilidad del arma. Ah, dracónica. ¿Tenía esta habilidad? Ni sabía, weón.
llevo. Tormenta cazadora. Ah. La diva es humilde. Espectro un arcano, una barrera mágica varios aliados dentro del alcance. Cada barrera solo dura un corto periodo de tiempo. A todo tipo de ataque. Colmillo de Draconeo. Despega al instante. Infringe más daño al elevar el ataque de un enemigo. Ah, sí, me falta la clase. Aquí. Always a pleasure. Always a pleasure. Con el objeto. TTP. Ay, se me olvida que no tengo en... Se me olvida que no tengo Cristóbal ahí. Gamer. Que no tengo TP dice, ahí, weón. Joder. Mala página dijo que Miradin sola pegaría de alta y 30.124 y fui a probarlo y Miradin pegó 30.123. Ya la página no sirve, se equivocó por 1XD. Dime por otro lado otra vez. Ser macho. Que no llevé un TP ahí, bo. Cristóbal Gamer. Dice. Man no se equivoca, XD. TP que... Porque eso de ir hasta allá y regresar... Como está muy... Imagínate que tengo que correr todo este desmadre, ¿no? Para llegar aquí, ¿no? Que no hay un TP aquí, ¿no? La única ciudad donde no tengo un pinche TP, ¿no? Hijo de puta, ¿no? Que no haya TP ahí, ¿no? Falta la piedra esa de po. Porta cristal, voy a dejar de llorar y voy a mover. You need me at the Vanguard? We need not concern ourselves with strategy. Whatever we do, our victory is assured. La otra, dejar una ciudad de bat. Las otras zonas ya prácticamente las. De paso me chingo al dragón de camino. That went as well as we might have hoped. Let us cast our eyes about and analyze the situation. Cristóbal Gamer dice: qué lamentable. Miradin, si la tuviera C6 pasaría de pegar 30.124 a 39.329 XD. ¿Por qué tampoco?
No sé, porque a lo mejor pega por básico. The view from the back of an ox cart is a fine one, I must say. They are capable allies on journeys near and far. This ox cart will not take you anywhere till I've had my due. Greeting, we see a great many customers given our location, so you'll have to for. Not good, what kind of this? Vemos si me deja pasar. Dale el pase. So, you seek to enter Batal, I presume? I'll have to check. Leave this place at once. You have. It's been a hard day. Wait for the new equipment to come. Dormir. The soldiers have been making a fuss over some strange. Temple in the sea. Many thanks. Some skills can only be honed on. Interested in my wares? Maybe I'll keep quiet. Cristóbal Gamer dice: no tenía que darle que considerar a la C2 como ignorar defensa XD. Ahí sí aumento de 30.124 a 50.976 de alta y ella sola sin bufo y solo aprentando la R. I trust you are in good health. I have a task for you. If... Pero es esa cosa inusual, una persona. Yo deseo que me acompañe. If you would oblige me. I see I ought to have chosen better. Time to be heading home.
need someone to talk to. Yeah? What? So, you just go on through. What to do? This Oxcart can't let you on till you've paid. I have no time to waste, but thanks. Vámonos. La carretera va a... Ah, sabía yo. For it. Just make it quick. What am I to do? ¿Qué metida estoy ahí? Done, Master. Now a fairy stone can whisk us here whensoever we desire. That's it. I've had enough. So stiff, Aphrodite. Do you know how long you'll be? I only asked so that I might adopt the most effective stance to recuperate my strength. Halt! Entry beyond this point is only as clear at a glance that you are not one of them. As you do not wear the provided uniform, I've got my eye on you. Do not dare. Ahí cómo voy a. Ah, ya vale. Por... Cerrado. Always leave me here. What should I get up to?
experiment succeed. I've naught to say to you. I'll not have you interfere. It seems we must part ways for the time being. Familiar face? I can't thank you enough, cuz. That scuffle you started gave me... Course, they got me in the end. But there are plenty of folk raising a toast to the Empress's demise as we speak. You want my story, do you? Suppose I could be persuaded. Have you need of me? Speak your mind if you must, but... Is there aught you require? My, you are persistent. There's been word of... Indeed, the beast turned... Interesante lo que acabo de encontrar. Do take care not to stray so far next time. What is it, cuz? Come to repent? Coin's a fine thing. Reckon ye must be touched in the head.
giving coins. Still, suppose I'm no longer a pop. I got this job by way of the coral snake. If you want to know who hired him in the first place, you're best off asking a snake. Lucky for you. I'll admit, I did worry you'd forgotten me. Ah, rayo, y que hasta allá, que se jodan. Ahora tengo que ir al otro lado del mundo, joder, macho. Una vela en la tormenta. Con su insistencia, el bandolero en caso de que fuera. La sota viento. Must you run so fast? I can hardly keep you in my sights, Arisen. Let us endeavor to keep up, though we are less fleet of foot. We might be able to slip into the forbidden magic research lab through the rear entrance. Pray, allow me to show you the way. The vanguard is yours. Lead on. At last we've arrived. Delivery in hand. A simple word of thanks would make our labors feel worthwhile. True enough. There's naught to be done. I only hope you'll return sooner rather than later. No, no, no. This is all wrong.
What use are pitiful fragments such as what we have achieved is sufficient to swat. When the time comes to fell the dragon, I fear it may not be enough. Lord. Una nueva emperatriz, su majestad Nadine, fue coronada y sin embargo el laboratorio continuaba su investigación sobre la invocación con la información que tuvimos en la torre lunaria. Fue vital para nuestro intento de convertir para controlar los peones. Lo que finalmente nos permitió tener éxito con esto, falta poco para que el orfe. Recuerdos de Ambrosio, entrada. Durante muchas lunas, nuestros experimentos avanzaron. En ese tiempo, mi aplicado estudio de los topos antiguos para los feazos, a nuestra para evitar la calamidad y para el presupuesto oficial y crear una instalación. Cuando la obra finalizó, la importancia de los feazos era dada por la. Ah, a new hand, are you? Have you some business with me? Why? Tis an arisen's. This is incredible. I've ne'er seen such a luster. But why do you possess such a thing? Where did you obtain it? No. Never mind. Tis of no all that matters is this. With this alone, I shall be able to craft a superior godsway. The fight. I must make haste that I might deliver it to Lord Phasis, even a moment sooner. But wait, no. I have not the worm's life crystals to restore it. Consarn it all! You've not heard of them. They are formed of crystallized drops of dragon blood. It is a requisite component of the godsway, which is formed when the souls of a. Naturally. Such crystals can only be obtained through the slaying of Drake. Yet I am doubtful that Lord Phasis would lend me his forces when the ritual is so close. We've few enough hands as tis. Ha ha! Oh, don't be ridiculous! Do you even understand what you are offering? Worm but? I suppose I am in no position to decline. Lord Phasis is satisfied with the God's way as tis, you see. And as I can expect no support from him, though I suppose 'twouldn't do to send you away entirely empty-handed. Now, as I've said, Worm's Life crystals can only be obtained from drakes, and they're all the better if it happens to be a lesser dragon. You would be solving two of my problems. Vale. Yes. Is there aught you wish to discuss? I'm afraid I'm no more equipped to answer that question than you are. Perhaps you might ask the Oracle for advice. As I... Yes. I suppose you can be forgiven for your ignorance, as 'tis not common knowledge. Let it said that an arisen is born when they are chosen by the dragon. Lord Phasis hypothesized that the reverse might also be true. He believes that the power of the Arisen, and thus the Godsway, could be employed to call a dragon. I'll spare you the details. But in essence, this experiment resulted in the creation of lesser dragons, so named. Of course, the common folk could never tell the difference. Inferior beasts they may be, but their capacity for causing. Our only real mistake was in thinking that we could control them with the Godsway. Most were disposed of immediately, but a small number managed to escape. From what we'd gathered, one of them decimated. We've not kept track of them, so I couldn't tell you where they might be hiding. Considering the lack of turmoil, I assume they've made their dens. Even if you cannot locate a lesser dragon, all is not lost. Capa Eche. Bienvenido al árbol de Vir. For it, but to start searching. Bring me whatever you. ¿Cuánto tengo? Early King. Con culo. Capa Eche. Dice. Fui a cenar.
Pacapachi. Con el tiempo, esta investigación se convirtió en un pretexto. La magia prohibida se redujo a un momento que estaba muy viejo hechicero. Fue Lord Felsus con un tercio de su edad, pero tres veces más inteligente. Cierto, sin gloria de antaño. También me rescató de la aburrida labor de archivista y renovó mi. Yo debería descubrir la verdad de este mundo. Whatever your business. ¿Cómo estás, Campechito? ¿Qué pasa? La bodega. I prefer you kept your distance. Quiero, me gustas, es muy golosa. Se recuerda en ese momento ciertos individuos eruditos se oponían con vehemencia a la idea de controlarlo. Por eso se decidió que esta magia prohibida debería estudiar. Entonces, mira, indigestas. Por lo tanto, el arte se practicó una vez bajo el palacio y... La gente no puede dejar tranquilo. Cuarta entrada. El ingenio de los versos es limitado a limitar toda mención de la magia prohibida en su trabajo. Sesión logró ganarse el apoyo de varios funcionarios de alto rango dentro de la clase por su definición. Con el tiempo, su investigación la fisura que atraviesan los peores seres temidos en esta nación como heraldos de la comunidad. Finalmente, se dio la idea de invocar controlar al dragón. Se trajo el dragón. Ya nos había dejado de joder el dragón y vino él un poco y lo trajo. The Medusa from Agamemnon Ruins is nesting out to the west. Would that someone was willing to capture the fiend, so that I could study it. The Medusa from Ugr. Bienvenido al árbol de Bird. Hola, ¿cómo estás? Urk, ¿cómo estás, hermanito? ¿Qué va? I dare say I could forget. How might I be of assistance? Do be quick, I fear my time is in short supply. Autores más en redes, sí. Ahora quiero matar a un dragoncito. Ah, that's right. I must fetch those papers. Would that I knew more. Thank you.
La magia prohibida, como se le conoce, es una forma lativa nueva de hechicería. Todo hace unos 40 años uno tocó misionero. ¿Ha presentado qué? Creo que era un instrumento con el cual los mortales podían impedir la guerra. Por supuesto, en esta calamidad es lo mismo para la catástrofe. Esta nueva rama de la brujería que se basa en la magia oscura. A la vez. Joder la vida, pero bueno. Have you some business with me? Go on, speak. Me falta una escalera, pero no a veces. Wait for the new equipment to come. La que va al palacio. Algo que me hace falta. Master beckons. Fear not, 'tis well in hand. Pues nada, chicos, después de entregarle a Faesus y las cositas, pues aquí vamos a dejar este capítulo para que no se extienda. Nos vemos en el siguiente. Venga.